somos Vetusta Morla, la mitad de Vetusta Morla. Somos una banda de rock y estamos en Buenos Aires para presentar nuestro nuevo álbum esta semana en el Teatro Vorterix. El lugar donde estamos es uno de los más icónicos de la ciudad, muy cerquita de la calle Caminito. Y bueno, es una ciudad que, entre otras muchas alicientes, lo que ofrece es un público con mucha fuerza, con mucha energía, de los más prendidos del mundo. Y de hecho, tantas y tantas bandas de rock vienen aquí a grabar sus discos en vivo. Así que nosotros aspiramos como mínimo a eso. Aquí está en todas partes, ¿no? Subes a un taxi, el taxista te cuenta una historia alucinante. Vas al cementerio de la Recoleta, detrás de cada lápida hay una aventura de amor, de romance, de terror, y es algo que se respira en la literatura, en las calles. Es una ciudad muy de arrabales, de contar en historias en las esquinas, como de compartir las historias que uno lleva adentro y que hay en la ciudad, en las aceras, en los monumentos. Pues lo primero que solemos hacer en todas las ciudades en las que llegamos suele ser una experiencia gastronómica, ¿no? Uno llega cansado, hambriento y busca algo local para degustar, ¿no? Aquí en Argentina pues suele ser un asado en una parrilla, o puede ser una pizza en el Cuartito, que es un lugar que también nos encanta, especialmente la Fugaceta. Así que comer suele ser lo primero que se hace al llegar a Buenos Aires, en realidad casi a cualquier parte. Bueno, un día perfecto para nosotros en Buenos Aires, para mí por lo menos, comenzaría probablemente con un buen café y un alfajor, que me encantan para desayunar. Luego se podría dar un buen paseo por el cementerio de la Recoleta, rastreando todas esas historias que a mí personalmente me gusta conocer, y terminar pues en un día perfecto como este de aquí, en el Teatro Vorterix, haciendo un concierto de Vetusta Morla. Es como ya totalmente redondo, así que vamos a ello ya mismo. We'll be right back.